Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto que me acompañen en una práctica más de yoga. Así que te invito a que hoy te dediques más o menos 40, 50 minutos para un bienestar psicoemocional desde una práctica de yoga que vamos a elevar nuestra energía a partir de asanas, de ciertas posturas. Entonces te pido que hoy seas muy consciente de tus movimientos, que seas consciente de tu respiración, porque recordemos que el yoga lo que queremos es unificar nuestra respiración, que tanto la inhalación como la exhalación es por la nariz, nuestros movimientos y tus pensamientos. Así que te invito a que en tu tapete te sientes, que generes un espacio de tranquilidad y de calma, que a lo mejor si quieres poner algún incienso, que quieras ponerte alguna esencia en tus manos, inhalar y exhalar para empezar a relajar tu cuerpo, a concientizar tu estado en el presente y entrar en una postura cómoda en Sukhasana, llevando tus isquiones, los huesitos de tus glúteos hacia el tapete para que se enraíce tu cuerpo hacia la tierra. Puedes flexionar tus rodillas como estoy yo. Puedes a lo mejor únicamente estar así que tus rodillas estén un poquito arriba. A lo mejor si tienes unos cojines por ahí, ponerlos para que desciendan tus rodillas y se relajen. O también las puedes estirar. El día de hoy vamos a empezar con un pranayama. Recordando que el pranayama es ser consciente de tu respiración. Vamos a hacer un pranayama que nos va a ayudar a equilibrar los hemisferios, equilibrar la energía tanto del yin como del yang. ¿Cómo lo vamos a empezar? Haciendo un mudra. Este pranayama se llama Nadi Shodhana. Y lo que vas a hacer es que vas a bajar tu índice y tu dedo medio. Me voy a acercar un poquito para que vean. Vas a hacer este mudra en donde con el dedo pulgar y tu dedo anular vas a tapar tus orificios. Con el dedo pulgar vas a tapar tu orificio derecho, tu mano es la derecha la que hace el mudra, y con el dedo anular vas a tapar tu fosa nasal izquierda. ¿Ok? Entonces, te invito, estás en postura de Sukhasana, haces el mudra para hacer Nadi Shodhana, entonces, inhala y exhala de forma natural. Una vez más, inhala. Exhala. Y ahora sí, vas a tapar tu fosa nasal con tu pulgar derecho. Inhala por la fosa nasal izquierda. Tapa fosa nasal izquierda. Exhala fosa nasal derecha. Inhala fosa nasal derecha. Tapas nasal derecha. Exhala fosa izquierda. Inhala fosa izquierda. Tapas fosa nasal, exhalas fosa derecha. Inhalas fosa derecha, tapas, exhalas fosa izquierda. Inhalas fosa izquierda, tapas, exhalas fosa derecha. Dos veces más, inhala fosa derecha, exhala fosa izquierda. Inhalas fosa izquierda, tapas y exhalas fosa derecha. Última vez, inhalas fosa derecha, tapas y exhalas fosa izquierda. Cierras el ciclo, inhalas fosa izquierda, tapas, exhalas fosa derecha. Y ahora regresa a tu respiración natural, cierra tus ojos. Lleva tu parte dorsal de tus manos en las rodillas, palmas hacia arriba. Y respira profundo únicamente por la nariz y exhala lento y suave. Y desde aquí, trae tu sankalpa, la intención que quieras poner en tu práctica y que posiblemente puedas trasladar para todo tu día. Siente cómo empiezas a generar energía desde la palma de tus manos hasta tu coronilla y hasta la planta de tus pies.
Inhala y exhala únicamente por la nariz. Y desde esta intención que tengas en tus pensamientos, inhala, lleva tus brazos hacia arriba, alarga tu columna, junta tus palmas, exhala, llévalas al centro del pecho en Anjali Mudra, conectando con tu esternón desde tus pulgares. Observa que no estés tensa de tus hombros, relaja codos y hombros. Y desde aquí, para iniciar nuestra práctica, vamos a entonar el mantra Om, sintiendo la conexión y vibración desde tu pecho. Inhalamos para entonar. Exhala, lleva tus manos hacia tus muslos y poco a poco ve abriendo tus ojos, siendo consciente del lugar en el que estás. Y ahora vas a girar tu cabeza hacia atrás y hacia adelante. Intenta tocar tu hombro izquierdo, girar hacia atrás tu hombro derecho, da círculos amplios, conscientes, despertando tu cuerpo, generando energía desde este movimiento articular. Última vez y cambiamos de sentido. Observa que tus hombros no colapsen, relájalos, desciende a sus escápulas. Inhala cuando vas atrás, exhala cuando vas al frente, última vez. Y detenemos al centro. Te voy a invitar a que te pongas en cuatro puntos, recordando que tengas esta alineación de 90 grados con tu cadera, empeines en el piso, tus manos, los dedos de tus manos separados, una línea recta desde tu hombro, tu codo y tu muñeca. Vamos a hacer tres veces gato vaca. Observa cómo tu abdomen no se cae, sino actívalo. Inhala, saca tus glúteos, abre tu pecho, mirada hacia arriba. Exhala, redondea y empuja el piso y mira hacia tu ombligo. Inhala, saca tus glúteos, abre tu pecho, mira hacia arriba, siente esta extensión de tu abdomen. Exhala, redondea, empuja el piso y tú observa cómo tu ombligo va hacia arriba y empuja. Dos veces más, inhala. Saca tus glúteos, abre tu pecho, siente la extensión de tu abdomen. Exhala, redondea y empuja. Última vez, inhala, abre tu pecho, saca tus glúteos. Exhala, redondea y empuja el piso. Ponte en una postura neutra. Toca tus dedos de los pies, abre tus rodillas a lo ancho de tu tapete. Lleva tus glúteos pesados hacia atrás. Únicamente las yemas de tus dedos en tu tapete. Alarga, 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 alarga. Y esta vez lleva barbilla y pecho hacia el tapete. Una variante de balasana. Y esta vez alarga. Observa que tus codos no se abran. Y aquí alarga e intenta que tu coxis vaya en dirección hacia tus talones. Sosténlo ahí, 3, 2, 1, regresa 4 puntos. Lleva tus manos un poquito más adelante de la altura de tus hombros. Y esta vez te voy a pedir que hagas círculos con tu cadera. Un poco el movimiento que tu cuerpo te pida. Puedes llevarlos hacia atrás, hacia enfrente. El chiste es que muevas tu cadera hacia un lado y hacia otro. A lo mejor tienes que mover tu cadera de un lado y hacia otro. Voy a poner aquí hacia enfrente. Y la intención, puedes hacer a lo mejor ligeras cobras hacia adelante, hacia atrás. Deja que fluya tu energía. Deja que ese movimiento corporal fluya. No reprimas ningún movimiento. Recuerda que hoy estamos elevando nuestra energía desde nuestra esencia. Hazlo 2 veces más. Inhala y exhala. Eso, última vez. Y ahora lleva tus glúteos pesados hacia atrás. Inhala, deslízate hacia enfrente en una cobra, llevando tu pelvis en el piso, los empeines de tus pies. Observa que hombros no estén tensos, llévalos hacia atrás y hacia abajo. Activa glúteos.
y sosténlo aquí. Barbilla paralela al piso. Y aquí sostén. 3, 2, 1. Baja tu pecho hacia el piso. Apóyate con las manos y nuevamente entra en 4 puntos. Desde 4 puntos, tus glúteos van a ir hacia arriba y nuevamente las yemas de tus dedos hacia adelante. Alarga y desciende pecho barbilla. Tus glúteos están hacia arriba y alarga tus manos. Y aquí quédate. Observa que al momento en que yo alargo, mis brazos no se vayan en diagonal, sino que alargas, vas bajando, bajando, bajando. Pecho, barbilla, inténtalos llevar hacia el piso. Y tus glúteos están hacia arriba. Y observa que tus manos estén a la altura de tus hombros. Y sostén aquí. 3. Inhala y exhala. Habita la postura. 2. Inhala y exhala. 1. Y ahora deslízate hacia enfrente. Y queda todo tu cuerpo boca abajo. Ahora, vas a llevar tu brazo a la altura de tu hombro. Justamente en esa altura, no en diagonal, sino en esa altura de tu hombro. Tu palma está hacia abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rotar nuestro cuerpo hacia atrás. Voy a girar aquí, ahorita me pongo del otro lado. Giras tu cuerpo. Tu pierna derecha se va a flexionar y se va a llevar atrás de tu pierna izquierda. Tu cabeza en el piso. Y aquí te puedes quedar o posiblemente puedas llevar tu mano derecha hacia tus caderas. ¿Qué queremos? Una apertura de tu pecho y por supuesto también estamos ahí forzando el hombro, dándole esta apertura de hombro. Te puedes quedar aquí o posiblemente tu brazo derecho pueda tomar tu brazo izquierdo, entrelazar y alargar un poquito más. Y aquí te quedas. Ahí es importante que tu cuerpo esté recto y que no tus piernas estén en una diagonal. Y ahí lo puedes sostener. Me voy a girar para que se vea cómo es del lado de enfrente. La intención es que tu peso, digo, tu cuerpo, esté recto, no que tus pies estén más adelante. Y aquí te sostienes 3. Voy a girar nuevamente. 2. 1. Suelta el entrelazado. Regresa tu mano hacia la derecha. Regresa tu cuerpo. Lleva una almohadita a la altura de tu frente, que tus pulgares se toquen, deja que tus talones desciendan hacia afuera. Lleva tu frente hacia esa almohadita de tus manos y relaja la lumbar. Ahorita lo vamos a hacer del siguiente lado. Y desde aquí conecta con tu energía. Inhala y exhala. En tu próxima inhalación, quita esa almohadita, ahora tu brazo derecho a la altura de tu hombro, palma en el piso y vas a rotar tu cuerpo hacia afuera, empuja con tu mano izquierda y ayuda, gira, rota tu cuerpo, cabeza en el piso, pierna izquierda esta vez se flexiona y la llevas atrás de tu pierna derecha está estirada, brazo izquierdo se puede quedar aquí, o subir y llevar hacia tus caderas. Y aquí te puedes quedar. Observa que tu hombro no cierre. El chiste aquí es que abras tu hombro, que hagas una rotación externa y aquí te puedes quedar. Siente cómo ayuda totalmente esta apertura de pecho, que tiene que ver con abrir tu cuarto chakra con Anahata. O puedes elevar tu brazo izquierdo y rotarlo hacia atrás, encontrando tu mano derecha y alargando un poco más, haciendo esta apertura más profunda. Y ahí sostén. Inhala y exhala. Observa que tu cabeza no esté así, tu barbilla pegada al pecho, sino en una línea recta.
y habita y disfruta la postura. Tres. Dos. Uno. Suelta el entrelazado. Lleva tu mano izquierda hacia el tapete. Gira tu cuerpo. Entra en una postura boca abajo. Nuevamente junta tus palmas. Haz una almohadita con tus manos frente en el piso. Junta tus pulgares. Desciende los talones hacia afuera, que caigan para relajar la zona baja de tu espalda. Y ahí sosténlo. Tres. Dos. Uno. Quita la almohadita, ponla a la altura de tu pecho. Activa los dedos de tus pies. Empuja, entra a cuatro puntos. Glúteos pesados hacia atrás. Sube tus caderas y entra en tu primer Adho Mukha Svanasana, perro mirando hacia abajo. Y ahí proyecta axilas hacia el piso. Rota hombros hacia atrás. Y flexiona alternadamente tus piernas para comenzar a darle esa flexibilidad a la parte posterior de tus piernas. Tus glúteos van hacia arriba. Inhala y exhala. Inhala, eleva los talones de tus pies. Entra únicamente en los dedos de tus pies. Glúteos hacia arriba. Exhala, baja talones. Inhala, sube. Exhala, baja talones. Observa que cuando subes no entres en una tabla, sino estás en esta variante de Adho Mukha Svanasana. Desciende, última vez. Inhala, sube. Y ahí flexiona tus rodillas. Lleva tus piernas hacia tus manos, tus pies, camina. Inhala, Ardha Uttanasana. Exhala, Uttanasana. Y redondito, sube vértebra por vértebra. Lo último que sube es tu cabeza. Ve al inicio de tu tapete. Entra en Tadasana, postura de la montaña, llevando hombros hacia atrás y hacia abajo, brazos paralelos a tu cuerpo, mirada hacia enfrente, barbilla paralela al piso. Inhala, sube tus brazos, Urdhva Hastasana. Exhala, flexiona y entra en Uttanasana. Intención, que tu abdomen toque tus muslos. Relaja coronilla hacia el piso, mirada hacia tus espinillas. Palmas en el piso. Pierna izquierda, llévala hacia atrás. Baja rodilla, alarga mirada hacia enfrente. Quita rodilla del piso, pierna derecha, llévala hacia atrás. Baja rodillas, inhala, sacas glúteos como en el calentamiento. Exhala, flexiona codos pegados a tus costillas, Ashtanga Namaskar. Inhala, deslízate en una cobra, hombros hacia atrás. Exhala, Adho Mukha Svanasana. Sostén ahí, tres, dos, uno. Flexiona tus rodillas, intenta que pecho, que tu abdomen y tus muslos se toquen. Lleva tus pies hacia enfrente. Inhala, alarga Ardha Uttanasana. Exhala, Uttanasana, mirada hacia tus espinillas. Inhala, sube tus brazos en Urdhva Hastasana. Vamos del otro lado. Junta tus palmas, exhala, Uttanasana. Intenta que tu abdomen y tus muslos se toquen. Relaja coronilla, mirada hacia tus espinillas. Inhala, alarga, Ardha Uttanasana. Palmas en el piso, pierna derecha, llévala hacia atrás. Baja rodilla derecha, empeine, inhala, alarga. Exhala, quita rodilla del piso, pierna izquierda se va hacia atrás. Baja tus rodillas, inhala, saca glúteos. Exhala, flexiona codos pegados a costillas. Ashtanga Namaskar. Inhala, deslízate en una cobra, abre tu pecho. Flexiona rodillas y entra en Adho Mukha Svanasana. Perro mirando hacia abajo, sostén ahí. Tres. Dos. Uno, sube talones, flexiona rodillas, tu abdomen en tus muslos, camina tus pies hacia tus manos. Inhala, alarga tu columna vertebral, exhala, mirada hacia tus espinillas. Inhala, sube tus brazos,
Estás. Junta tus palmas, exhala. Uttanasana, mirada hacia tus espinillas. Inhala, larga, Ardha Uttanasana. Exhala, palmas en el piso y esta vez pierna derecha, llévala hacia atrás en un paso largo. Baja rodilla y empeine. Y aquí observa que no esté tu rodilla como aquí en 90 grados, sino tu rodilla va un poco más atrás. Tus caderas van hacia adelante y hacia abajo. Ahí, sostén y mirar hacia enfrente. Inhala, sube tus brazos. Alarga, exhala. Observa en 90 grados tus brazos. Intenta juntar tus escápulas por atrás. Inhala, sube tus brazos. Exhala, flexiona, intenta tocar escápulas atrás. Una vez más y sostén. Inhala, alarga. Exhala. Sosténlo ahí. 3, 2, 1. Inhala, lleva tus brazos hacia arriba, larga. Exhala, brazos hacia atrás y tu pierna izquierda se estira. Dedos hacia arriba. Inhala, sube tus brazos hacia arriba, por supuesto. Exhala, baja y estira pierna izquierda. 2 veces más y sostenemos. Inhala, sube brazos, alarga, exhala. Inhala, sube y esta vez vamos a sostener. Exhala y sostén ahí. 3, 2, 1. Inhala, sube tus brazos. Exhala, baja tus manos hacia tus caderas. Lleva hombros hacia atrás, sosténlo aquí. Intenta que tus codos se quieran juntar hacia atrás. 3, 2, 1. Baja tus brazos. Brazo derecho a la altura de tu pie izquierdo. Y en tu inhalación, brazo izquierdo se sube y hace una torsión suave. Alarga y mirada hacia arriba. Sosténlo ahí. 3, 2, 1. Muy bien. Baja tu brazo izquierdo. Quita la rodilla del piso. Entra en un corredor. Pierna izquierda. Llévala hacia atrás. Tu cuerpo hacia adelante. Y entra en chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana. Perro mirando hacia abajo y sosténlo ahí. 3, 2, 1. Flexiona tus rodillas, lleva tus pies o de un brinco llega hacia tus manos. Inhala, larga en Ardha Uttanasana. Exhala, Uttanasana. Inhala, sube tus brazos, viaja hasta arriba, Urdhva Hastasana. Junta tus palmas, exhala, Uttanasana, mirada hacia tus espinillas. Inhala, larga. Exhala, pierna derecha, pierna izquierda, llévala hacia atrás. Baja tu rodilla izquierda, empeina en el piso. Nuevamente observa que tu rodilla no esté muy cerca y que estés como en sus marcas listos fuera, ¿no? Rodilla un poco más atrás. Cadera va hacia adelante y hacia abajo. Obsérvalo ahí. Se siente luego, luego la apertura de tus caderas. Mirada hacia enfrente, empeina en el piso. Inhala, sube tu torso y tus brazos. Exhala, flexiona 90 grados. Inhala, sube tus brazos. Exhala, 90 grados. Aquí necesito que abras tu pecho. 2 veces más, inhala, larga. Exhala. Última vez y sostenemos. Inhala, larga. Mirada hacia enfrente, barbilla paralela. Exhala y aquí sostén. Intenta abrir tu pecho y juntar escápulas. Sostén. 3, 2, 1. Inhala, sube tus brazos. Exhala, bájalos hacia tu cadera. Y aquí observa, si yo nada más pongo mis manos en mi cadera, pues no estoy haciendo mucho porque nada más estoy dejando los hombros hacia afuera. ¿Qué tengo que hacer? Rotar hombros hacia atrás, mis codos se quieren juntar. Y aquí abro mi pecho, activo mi energía, activo mi apertura de pecho y sostengo ahí. 3, 2,
1, inhala, sube tus brazos. Exhala, vas a bajar tus brazos, llevarlos hacia atrás, estiras pierna derecha. Inhala, subes brazos. Exhala, llévalos hacia atrás y estira pierna derecha. Observa que tus caderas no se vayan hacia afuera. Cuadra y activa tu abdomen. Inhala. Exhala. Dos veces más y sostenemos. Inhala. Alarga. Exhala. Última vez. Inhala. Sube brazos. Exhala. Llevas glúteos hacia atrás. Y la intención es que tu abdomen toque tu muslo y sosténlo ahí. 3, 2, 1. Inhala, sube. Exhala, baja tus manos. Brazo izquierdo a la altura de tu pierna derecha. Inhala, sube tu brazo derecho y haz una torsión suave. Observa cómo de aquí yo intento hacer como una línea recta hacia arriba. Sosténlo ahí. 3. Mira, hacia arriba. 2. 1, baja tu brazo derecho, entra en un corredor, quita rodilla. Pierna derecha, llévala hacia atrás, entra en una tabla y chaturanga. Codos pegados. Inhala, urva mukha. Exhala, adho mukha. Sosténlo ahí, 3. 2, inhala. Exhala, 1. Sube talones, flexiona rodillas, intenta muslos y abdomen que tengan contacto. Si es posible, de un brinco llega hacia tus manos. Inhala, alarguen, Ardha Uttanasana. Exhala, Uttanasana. Inhala, sube tus brazos. Junta tus palmas, exhala, llévalas al centro de tu pecho. Vamos con una secuencia más. Inhala, sube tus brazos. Alarga tu cuerpo. Exhala, entra en Uttanasana. Mirada hacia tus espinillas. Aquí vas a abrir tu compás a lo ancho de tus hombros. Y mirada hacia atrás. Tus glúteos, tus isquiones quieren ir hacia arriba. Si es necesario, flexiona un poco y que tu abdomen y tus muslos tengan contacto. Mirada hacia atrás. Puedes llevar tus manos hacia tus pantorrillas, hombros hacia afuera y profundiza un poco más aquí. Sostén. 3, 2, 1. Lleva tus palmas hacia el piso. Pierna derecha se va hacia atrás. Pierna izquierda también se va hacia atrás. Sube en Adho Mukha Svanasana. Y ahora ligeramente lleva tus pies hacia adelante, acorta el compás. Abre tus pies a lo ancho de tus hombros. Una variante de Adho Mukha. Brazo derecho se va a ir hacia tu talón izquierdo y haz una torsión suave hacia tu lado izquierdo, mirada por tu axila izquierda. Sosténlo ahí. 3, 2, 1, regresa la variante de Adho Mukha, inhala, exhala, brazo izquierdo hacia tu talón derecho y haz una torsión suave hacia tu lado derecho, mirada por tu axila derecha, sosténlo ahí, 3, glúteos quieren ir hacia arriba, 2, 1, regresa a Adho Mukha Svanasana, alíñate bien, cierra un poco tu compás a la altura de tus crestas ilíacas. Sostén ahí. 3, 2, 1. Inhala, pierna derecha, elévala hacia el cielo. Exhala, llévala en medio de tus manos. Recuerda que si tu talón no llega, ayuda hasta que llegue y que esté en 90 grados. Inhala. Tu mirada hacia enfrente. Tu talón izquierdo está hacia arriba. Inhala, sube tus brazos. Exhala, esta vez como hace rato, flexiona. Inhala, alarga, exhala, flexiona 90, tu rodilla está 90 también, inhala, exhala y sostén aquí, 3,
2, 1, inhala, alarga tu pierna derecha, exhala, flexiona y baja tus brazos. Lleva tu pierna derecha hacia atrás, entra en Adho Mukha Svanasana. Vámonos del otro lado. Aquí sostén 3 respiraciones. Recuerda que esté en reposo tu corazón, tus pulmones. Nuevamente, acorta un poco el compás. Abre a lo ancho de tus hombros. Esta vez vamos a empezar. Brazo izquierdo se va hacia tu talón derecho y hace esta torsión. Sosténlo ahí. 3. Inhala y exhala únicamente por la nariz si te es posible. 2. 1. Regresamos. Inhala. Exhala. Brazo derecho hacia tu talón izquierdo. Mirada por tu lado izquierdo. Torsión suave. Sosténlo ahí. 3. 2. 1. Regresa. Adho Mukha Svanasana. Alinea tu perro mirando hacia abajo. Inhala, pierna izquierda, elévala hacia el cielo. Exhala, llévala en medio de tus manos. Talón derecho está hacia arriba. Inhala, sube tus brazos y sube tu torso. Exhala, flexiona. Inhala, sube tus brazos y flexiona en la exhalación. 90 grados. Inhala. Exhala. Última vez y vamos a sostener. Inhala. Exhala y ahí sostén. Observa tu pierna izquierda. Flexiona. Sosténlo ahí. 3. 2. 1. Inhala. Brazos hacia arriba. Exhala. Baja y entra en un corredor. Pierna izquierda, llévala hacia atrás. Entra en Adho Mukha Svanasana. Alinea tu Adho Mukha Svanasana. Inhala. Pierna derecha, elévala hacia el cielo. Exhala, llévala en medio de tus manos. Brazo izquierdo esta vez en el piso. Brazo derecho sube y hace una torsión. Estira tu pierna izquierda. Sosténlo ahí, mirada hacia arriba. Y alarga tu cuerpo. Sostén 3. 2. 1. Brazo derecho, llévalo hacia tu espalda baja. Y ahí tu rodilla derecha se quiera abrir. Lo voy a hacer así. Abres tu rodilla derecha, tu planta del pie se quita del piso y rotas tu hombro hacia atrás. Sosténlo ahí. 3, 2, 1. Baja, entra en un corredor. Vamos del otro lado. Pierna derecha, llévala hacia atrás. Sube glúteos. Adho Mukha Svanasana. Inhala, pierna izquierda hacia el cielo. Exhala, llévala en medio de tus manos. Alarga, brazo derecho en el piso. Inhala, sube tu brazo izquierdo. Torsión, mirada hacia arriba. Sosténlo ahí, alarga tu pierna derecha. Flexión en pierna izquierda. 3, 2, 1. Brazo izquierdo se va hacia tu lumbar. Abre tu rodilla y tus caderas bajan un poco y abren. Rota hombro izquierdo hacia atrás, sostén ahí. 3. Tu arco externo de tu pie izquierdo está en el piso. 2. 1. Regresa en un corredor. Pierna izquierda, llévala hacia atrás. Sube caderas. Entra en Adho Mukha Svanasana. Perro mirando hacia abajo. Alinea tu perro mirando hacia abajo. Sosténlo ahí. 3. 2. 1. Eleva tu pierna derecha hacia el cielo. Llévala en medio de tus manos. Gira tu cuerpo hacia tu lado izquierdo. Gira tu talón derecho. Inhala, alarga. Exhala, baja. Mirada hacia atrás. Aquí te puedes quedar, o si en tu práctica está hacer un parado de cabeza, lo puedes hacer. Si no, quédate ahí 5 respiraciones. Sosténlo ahí. Sostén. 5. 4. 3. 2. 1.
y ve bajando muy suave, entrando nuevamente en brazadilla. Inhala, alarga, exhala, desciende. Inhala, alarga, tu brazo izquierdo va a la altura de tu nariz, brazo derecho sube en una torsión suave. Sosténlo ahí, 3, 2, 1. Baja tu brazo derecho, inhala, sube brazo izquierdo. Sosténlo ahí, 3, 2, 1. Desciende. Lleva tu cuerpo ahora hacia tu lado izquierdo. Alarga en un corredor. Pierna derecha alcanza la pierna izquierda. Baja y siéntate en tus cuclillas. Abre tu compás y entra en malásana. Lleva tus glúteos hacia abajo. Codos hacia tus rodillas y alarga. Sosténlo ahí. 3, 2, 1. Lleva tus brazos hacia tu tapete. Junta un poco tus pies. Y si en tu práctica está hacer Bakasana, en este momento es bueno hacer Bakasana. O si no, únicamente haz los tiempos de Bakasana. Separa los dedos de tus manos y vas a subir tus talones, tus caderas y llevar tu peso hacia adelante. Y aquí puedes hacer 5 intentos, únicamente para sentir esta sensación. Enraiza tus manos hacia el tapete, sube tus talones y tus pies hacia las axilas y tu peso hacia arriba. Si te sientes cómoda, sube un pie o los dos y entra en Bakasana. 3 intentos más. Observa tu cuerpo, tu esencia, tu energía, sube. Puedes llevarlos también por afuera, haciendo Kakasana, lo que te sientas mejor. Última vez, sosténlo ahí, donde estés. 3, 2, 1. Lleva tus pies hacia atrás, Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha Svanasana. Baja tus rodillas. Glúteos pesados hacia atrás. Entra en Uttita Balasana. Y ya empezamos a relajar. Deslízate hacia enfrente. Gira tu cuerpo y entra en una postura boca arriba. Siente tu columna vertebral. Vas a hacer la postura del puente. Si en tu práctica está hacer un arco, también lo puedes hacer. Si no, únicamente palmas en el piso. Subes tu pelvis. Activas glúteos, subes un poquito más. Ahí sosténlo. 3. Si está en tu práctica hacer un arco, llevas tus manos hacia atrás. Inhala, subes coronilla hacia el piso. Cierras codos. Subes, proyectas pecho hacia arriba y sosténlo ahí. 3, 2, o en el puente. 1, baja, vértebra por vértebra, suavecito. Y ahí puedes sentir tu columna vertebral o llevar tus rodillas hacia tu pecho. Sosténlo ahí. 3, 2. Uno, balanceate de un lado hacia el otro, muy suave, muy consciente. Entra en la postura de bebé feliz, hacia arriba tus pies, toma tu arco externo y lleva rodillas hacia tus axilas. Balanceate de un lado hacia el otro. Puedes ya ir cerrando tus ojos, conectando con estas posturas para relajar cuerpo, para aminorar la frecuencia cardíaca. Detenemos el movimiento, estira tu pierna derecha, flexiona la izquierda, toma tu rodilla y llévala hacia tu pecho. Cada exhalación intenta que esté más cerca de tu pecho. Tu mano derecha toma tu rodilla izquierda, tu brazo izquierdo,
se abre en cruz, palma hacia arriba, inhala. Exhala y rota tu rodilla izquierda hacia el lado derecho, tu mirada al lado contrario. Observa que tu hombro izquierdo esté en el piso. Sosténlo ahí, tres respiraciones. Una más y regresamos hacia el centro. Estira tu pierna izquierda, flexiona la derecha, llévala hacia tu pecho. Cada exhalación, lo más cerca de tu pecho. Tu pierna izquierda ya relaja. Observa que tu cabeza no se vaya hacia atrás. Ligeramente tu barbilla hacia tu pecho. Sosténlo ahí. 3, 2, 1. Abre tu brazo derecho en cruz a la altura de tu hombro. Palma derecha hacia arriba. Brazo izquierdo, toma tu rodilla derecha y la lleva en dirección a la izquierda. Tu mirada al lado contrario. Y ahí ve relajando cualquier tensión que tenga en tu cuerpo. Sostén. 3, 2, 1. Regresa al centro. Nuevamente flexiona las dos piernas. Toma tu arco externo. Inhala, sube tu frente hacia tus rodillas. Sostén ahí. 3, 2, 1. Inhala. Exhala y estira tus brazos hacia atrás. Exhala y bájalos a un costado de tu cuerpo. Si es necesario hacer alguna otra postura antes de entrar a Shavasana, la puedes hacer. Posiblemente puedas hacer un arado llevando tus pies hacia atrás. Después a lo mejor entrar en una vela. O si no es necesario, puedes entrar a Shavasana. Estirando tu pierna izquierda, tu pierna derecha. Brazos a un costado de tu cuerpo, palmas hacia arriba, hombros hacia atrás. Cierra tus ojos. Si tienes lentes, quita tus lentes para descansar tus ojos. Nuevamente observa que tu cabeza no se vaya hacia atrás. Regresa la barbilla en dirección hacia tu pecho. Inhala y exhala y ve siendo consciente de que tu cuerpo está absorbiendo los beneficios de cada asana, de cada postura que hiciste. Deja que tu cuerpo se hunda hacia la tierra. Recordando que trabajaste para elevar tu energía. Si lo estás haciendo por la mañana, por la tarde, por la noche, esta práctica te ayuda a conectar con tu ser, con tu esencia y tu energía. Respira profundo. Y haz un escaneo desde la planta de tus pies hasta tu coronilla, observando las sensaciones que tienes en este momento. Y dejando que tu cuerpo cada vez pese más y se hunda hacia la tierra, soltando cualquier tensión, tanto física como emocional. Dedícate este tiempo para activar tu sistema parasimpático de relajación y de calma. Recuerda que en esta postura de Shavasana, de relajación profunda, en la postura del cadáver, te puedes quedar de 5 a 10 minutos, lo que tu cuerpo te pida, para que tu cuerpo se relaje. En tus próximas 3 exhalaciones te voy a pedir que lo hagas por un suspiro por la boca, soltando cualquier preocupación o tensión que estés cargando. Inhala profundo por la nariz. Exhala por la boca. 2 veces más. Inhala por la nariz, infla el estómago. Exhala por la boca y suelta. Última vez,
Inhala por la nariz, infla el estómago. Exhala por la boca y suelta. Poco a poco, mueve los dedos de tus manos, de tus pies. Gira tu cabeza de un lado hacia otro. Muy suave, despertando tu cuerpo y siendo consciente del momento en el que estás, del lugar en el que estás. Gira tus muñecas, tus talones. Lleva tus brazos hacia atrás. Alarga tu cuerpo. Estas fuerzas contrarias, tus brazos quieren ir hacia arriba y tus pies hacia abajo. Estira. Exhala, relaja. Última vez, inhala, estira. Exhala y baja tus brazos y flexiona tus rodillas. Lleva tus rodillas hacia tu pecho. Y balanceate de izquierda a derecha, dando un masaje a tu lumbar, a tu columna vertebral. Y en tu próxima exhalación deja caer tu cuerpo hacia el lado izquierdo, entrando en una postura fetal. Lleva tus rodillas lo más cerca hacia tu pecho. Conecta contigo. Aquí regálate una sonrisa interna y externa por dedicarte este tiempo para ti, para tu bienestar. Estira tu pierna derecha en la inhalación y con el apoyo de tus manos y de un lado, sube tu torso y entra nuevamente en Sukhasana en una postura fácil. Cierra tus ojos y rota tus hombros hacia atrás. Última vez, llévalos hacia atrás y hacia abajo. Nuevamente lleva tu dorso de tus manos hacia tus rodillas, palmas hacia arriba. Y desde aquí siente cómo es que es tu estado corporal, tu estado emocional. Posiblemente haya algún cambio. Únicamente obsérvalo, no lo juzgues. Siéntelo. Recuerda tu sankalpa, la intención que pusiste al inicio de tu práctica. Desde esta conciencia, desde este estado, vas a inhalar, llevar tus brazos hacia arriba, alargar tu cuerpo, juntar tus palmas. En la exhalación baja y entra en Anjali Mudra. Conecta tus pulgares con tu esternón. Observa que tus hombros no estén tensos, relaja codo, relaja entrecejo. Tu mirada hacia tus palmas, haciendo una reverencia hacia ti, hacia tu trabajo, hacia la energía que has generado. Y este sankalpa que pusiste lo puedes trasladar hacia todo tu día. Y para cerrar nuestra práctica, vamos a entonar el mantra Shanti 3 veces, recordando que Shanti significa paz. Paz para ti, paz para las demás personas y paz para el universo. Inhalamos para entonar. Shanti, Shanti, Shanti. Lleva tus manos en tu entrecejo, en tu intuición y namaste.